podemos extraer ADN de la frutilla, o si tienen otra fruta, como mencioné ayer, puede ser un plátano, un kiwi, una fruta suave que sea fácil de aplastar, está bien. ¿Por qué la frutilla? Muchas personas hacen esta actividad o experimento porque la frutilla tiene bastante ADN. La frutilla tiene 7 cromosomas, 8 de cada uno, así que eso sería como que 8 por 7, 42. Es octoploide. Y también porque es súper fácil de aplastar. ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar? Los materiales son el detergente. Pues yo tengo el en líquido. Si tienen en polvo, está bien, igual lo pueden diluir en agua. El alcohol. Este me lo robé del lab porque no lo tenía en casa. Pero si tienen algún alcohol en casa para curar heridas, algo así, está bien. Y la sal, que lo pueden encontrar en la cocina. Okay, so materials, detergent, alcohol, and salt. Bueno, ¿por qué usamos esos materiales? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a lisar las células de la frutilla. ¿Qué quiere decir eso? Lisar, lisis celular quiere decir separar. Y eso es lo que el detergente va a hacer, va a interrumpir la membrana celular. Estoy segura que muchos de nosotros sabemos cómo se ve una membrana celular. Ya capaz lo hemos visto en textbooks o en Google, lo hemos aprendido en alguna clase de biología. Pero la membrana celular es una bicapa lipídica que está compuesta de fosfolípidos, que son moléculas antipáticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cabeza, la bolita azul acá, que vemos, son grupos fosfatos que son hidrofílicos, que quiere decir que les gusta el agua, que no les molesta estar rodeados de agua. Y las colitas de acá son los ácidos grasos que son hidrofóbicos, lo que quiere decir es que no les gusta el agua. Entonces la membrana celular está estructurada de una manera donde las colitas de ácidos grasos están adentro interactuando unos con otros para alejarse del agua, se puede decir. Entonces vemos aquí. ¿Okay? Ahora el detergente tiene un componente que se llama surfactante, es el ingrediente principal. Y eso es lo que va a interrumpir la membrana celular. So, I'm just going to say this quick in English. I'm sure everybody's familiar with how the cell membrane looks like. I'm sure you've heard of it in a biology class, you've seen it on Google or a textbook. But pretty much the cellular membrane is composed of phospholipids with a head that's a phosphate group, which is hydrophilic. They like water, they don't mind being around water. And tails that are, ¿cómo se dice en inglés? Amphiphatic. No, colitas en inglés son ácidos grasos. Ay, no sé. Well, they're pretty much composed of lipids that they don't like water. So the main detergent and the main ingredient in detergents is the surfactant, I think it's called in English. They're going to disturb the cell membrane of strawberries. So también la membrana celular también tiene proteínas que están metidas ahí por donde están estos fosfolípidos e interactúan con los grupos fosfatos o también con los grupos ácidos grasos. Okay, so es la membrana. Ahora, el detergente, el surfactante que mencioné, tiene la misma estructura que un fosfolípido, donde tiene una cabecita y una colita, que también es un fosfato y como una colita de ácido graso. La cabeza igual es hidrofílica, que le gusta el agua, la colita no le gusta estar por el agua, es hidrofóbica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando mezclamos el detergente con las células,
de la frutilla, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que ese detergente, la estructura, va a empezarse a como meter entre la membrana celular. Va a ir como interrumpiendo y rompiendo la membrana. Se va a meter por aquí, se va a meter por aquí, por donde está la proteína, y ahí va a empezar a desintegrar esa capa. Y al final vamos a tener una estructura que se llama micela, que es un conjunto así de ya sea de moléculas de detergente o de la molécula de la membrana celular o proteínas, y vamos a formar estructuras así, donde tengamos una proteína de la célula, la membrana celular, que está rodeada por surfactantes u otra proteína, o vamos a tener los surfactantes interactuando con fosfolípidos de la membrana celular. Y es, de hecho, si ustedes piensan, cuando nos lavamos las manos, es la misma idea. Cuando las manos están sucias o no sé si tienen aceite, vamos a decir, o si quieren, alguna vez han tratado de mezclar aceite con agua y han visto que no se mezclan, es por esta misma razón, es porque el detergente en tus manos, lo que está haciendo es el surfactante, va formando una micela alrededor de la suciedad o de la grasa que ustedes tienen. Entonces la grasa queda atrapada aquí, en el medio de estos ácidos grasos. Y ahí se va lavando. ¿Ok? Bueno, es lo que el detergente va a hacer. Después de que haya pasado esto, ¿qué pasa si rompemos la membrana celular? ¿Qué va a pasar con los contenidos dentro de la célula? Bueno, van a ser liberados, ¿no? Y el contenido principal de adentro, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué vamos a aislar hoy? ADN, ¿verdad? Bueno, una vez que interrumpimos la membrana celular, revienta la célula, todos los contenidos de dentro de la célula van a ser liberados, y entre ellos va a estar el ADN. ¿Se pueden poner en mute, chicos? Creo que escucho. No se escucho. Lo puedes mutar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el ADN va a ser liberado. Entonces, ahí va a seguir la precipitación. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a hacer la sal. Como ya la mencionó, el ADN tiene una carga negativa. Y el ADN, cuando el ADN es liberado de la célula, va a empezar a interactuar con el agua que está a su alrededor. Va a empezar, las cargas negativas van a empezar a interactuar con las cargas positivas del agua, que serían los hidrógenos, H2O, porque es soluble en el agua. Entonces, cuando añadimos la sal a nuestra mezcla, los iones se van a separar, obviamente, el Na y el Cl. La sal, el sodio, que es Na, tiene una carga que positiva, ¿verdad? Bueno, no sé. Pues la carga positiva va a empezar a interactuar con la carga negativa del ADN. Así lo va a hacer menos soluble en el agua. ¿Ok? Y después, al final, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el alcohol. ¿Qué es lo que va a hacer el alcohol? El alcohol va a empezar a interactuar con el agua, formando puentes de hidrógenos con el agua. ¿Y por qué pasa eso? El alcohol empieza a interactuar con el agua para que así el ADN solo se ocupe de interactuar con la sal.
Bueno, otra vez. El alcohol va a formar puentes de hidrógenos con el agua para que así el ADN solamente se ocupe en interactuar con la sal. Y ahí es donde estamos precipitando el ADN, donde precipita hay que decir separar. Estamos separando el ADN de todo ese contenido líquido que es el agua. Y al final vamos a obtener, no sé si alguna vez han hecho este experimento, pero al final vamos a obtener el ADN y lo van a poder ver físicamente. Más o menos se ve como una, como algodón, ¿no? ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Preguntas? Did you guys get it? Do you want me to explain in English or did everybody get it? We're good? Okay, great. All right, now I'm just gonna pull up the protocol and then we can start with the fun lab. If I can get it. I think one interesting like analogy for the alcohol part is like when you drink a lot of alcohol, how do you feel the next day? Thirsty, right? But yes, also like that, but you also feel thirsty. Dead. Because alcohol is like a water thief, like it just takes all the water. So it's the same thing going to happen today. When you add the alcohol, it's going to like capture all the water molecules and then the DNA will be able to precipitate. Yeah, that's a good point. Okay, does everybody have their items? All right, so let me, sorry guys, I'm just trying to look. I have so many things open here. Okay, do you guys see the Word document? Okay, we can look at it in Spanish, I guess, or English, I don't know. You guys should have it too. Your languages, I'll just show you here. Okay, so we have strawberries. I never buy strawberries, but so this is a good excuse to buy strawberries. Tenemos las frutillas, detergente, el alcohol, la sal, y si tienen, no tienen que hacer cubilete de laboratorio, pues yo tengo cubilete de laboratorio acá, pero si tienen algún vaso, también bolsitas de. En un laboratorio de verdad, cuando hacemos algún experimento, siempre tiene que tener listo el protocolo como acá lo tenemos y de antemano tener todos sus materiales listos, cosa de que empiecen inmediatamente. Y si tienen algún, yo tengo el filtro de café, pero si no tienen filtro de café puede ser algún trapo, alguna telita donde puedan filtrar su mezcla. Ok. ¿Quién me quiere decir qué vamos a hacer primero? Gabriel, ¿qué vamos a hacer primero? What are we going to do first? Lo puedo poner en inglés. Oops, is this all in Spanish? Sorry, I think this is just in Spanish. Okay, now we're gonna measure. We don't have to measure anything because I don't have anything to measure, so we can just eyeball. Yo no tengo nada para medir, así que podemos como que ver cuánto agua necesitamos. Si tienen un vaso de café o de té o de agua, no sé, mídanle como la mitad. Eso es lo que voy a hacer yo. Un poquito. I think Sylvia has like a pipette there. Is that a pipette? Bueno, solo mezclen en el agua y pónganle bastante detergente a su agua. No sé, yo puse como media agüita, no sé si lo pondrá. No sé si lo pueden ver, pero mi vaso es grande y le puse agua tipo así, le puse bastante de mi detergente. Es detergente de plata. Disculpe, si me pueden aceptar en mi otro dispositivo.
Ahí está. Gracias. Bueno, una vez que mezclan el agua con el detergente, mezclan bien, con el dedo, con la cuchara, con algo. Bien. Una vez que esté bien mezclado, le vamos a poner, no sé, póngale una media cucharita de sal. Suan, aquí preguntan tipo mitad llenarlo a la mitad, tipo la mitad llenarlo. Creo que depende del vaso, ¿no? ¿De qué tamaño es? ¿Quién pregunta eso? Jessica. Jessica, ¿de qué tamaño es tu vaso? Lo puedes. Si puedes mostrarme en tu. Yo, o sea, solo vamos a aplastar dos o tres cuchillas, así que no es tan grande. Yo diría mitad, cuarta parte, sería. Yo hice de este vaso de la costa y hice como la cuarta. Un poquito menos. ¿Ya? Y ahora le pongo la sal. No sé tampoco cuánto. Creo que mi sal tiene pimienta. Un poco de sal. Y ahí mezclenlo. Voy a dar una cucharilla. Yeah, the audio is not good here too. Oh. It's really hard to understand her. I can hear her. Is anyone else having the same problem? Maybe I can you hear me well? Yeah, your audio is good. You guys hear me? Yeah. Dicen que tu audio no es muy bueno. ¿Me corto o estoy como? How is it not good? What's the problem that you're experiencing? Who am I breaking up or am I? Do you hear me from far away? I don't know how to explain, but like her audio is a little low and it's not very audible. I think the Yara's audio is better because we can hear her louder. Yeah, exactly. Is it better? Yeah, it's getting better. I think it's because I have my, I should get closer to my computer. Is it good now? Yes, it's getting better. Okay. Were you guys able to hear my lecture before? What? I didn't understand. Like, did you hear maybe when I was explaining things before, were you able to hear me? Not very much. I stopped at mixing water with the detergent. Okay. Yeah. Okay. So that was it. I have this big cup and I added like this much of water. Again, we can eyeball because we don't have pipettes at home or like first measure. So just eyeball a little water and put enough detergent in there. And then once you mix that, just add the salt. You can add, I don't know, like half a teaspoon maybe. I have this one. And then just mix it until the salt dissolves and everything mixes up. Well. So what we're making here right now, it's the, I don't know, like a master mix. Okay, is everybody on this step? Yeah? Are you guys? Did you understand? Can you hear her now better? Yeah, if you guys can hear me at the moment, or if you have any questions, just don't be shy to stop me at the moment. That way we know. Okay. So just mix it really well. Now, once you have this master mix, extraction mix, you can say. Mix it well, make sure the salt is dissolved. Bueno, lo voy a decir en español. La mezcla va a tener, yo le puse a este vaso grande como cuarto de agua, bastante detergente y como media cucharilla de sal. Mézclenlo bien hasta que la sal se vaya diluyendo. Y una vez que ya está, póngale a un lado, put it aside. And then, esa va a ser nuestra mezcla de extracción.
lo ponemos a un lado y en una bolsa, yo tengo esa bolsita. You guys have any bag? No sé, pongan unas dos, tres frutillas. Fresas. ¿Cómo se dice frutilla en portugués? What do you guys say strawberry in Portuguese? Morongo. You say morongo. Morongo. Yes. Morongo. I thought it was. That should be a word. ¿Cómo? Yo dije que era fresa. Fresa. Morongo. I would have never imagined that word. Morongo suena más como mora. Yeah, I'm kind of like a hard one, that one. How do you say that's something different? Like, does someone else have like a banana? Who's trying different food? Okay, oh, good. Hey, yeah, good. Banana. The DNA content, maybe. Yeah. Yeah. Does someone else have any other fruit besides Sylvia? Oh, good. Nunca he hecho banana. That's great. We did in Clubes de Ciencia Bolivia a few years ago with the banana, and it worked very well. Really? That's yeah. Nice. Okay. In a bag, if you have a strawberry or a banana, I don't know. I'll probably put two. Just take off the green part. Si tiene una frutilla, sáquenle la partecita verde, bótenlo. Si tienen un plátano, obviamente boten la cáscara. Si tienen un plátano, I don't know. ¿Cuántos dice vos? ¿Como mitad, Yara? I think you can do half, but also maybe even like maybe half. How big is your bag? Like mine is really big. And then just like the bag where you're like you have a Ziploc bag that you would put. No. Bueno, si tiene la frutilla o cualquier fruta, métela en la bolsita. Si tienen un Ziploc bag o cualquier tipo de bolsa, that's okay, just make sure you close it tight. Yeah. Asegúrense de que lo cierren bien la bolsa. It could get very messy. It can get very messy. I have my work laptop here. I could put it somewhere else. Yeah, don't do it in like in your computers or anything. Sometimes it splits and then it's like chaos. Bueno, ahora vayan aplastándolo. Pueden aplastarlo aquí arriba, lo pueden poner en la mesa y aplastarlo un poquito, o like the pencil. Not hard, otherwise you're going to break the Ziploc bag. And Yeah, be careful you break the Ziploc bag. Vamos aplastando. This is like a cooking class. Yeah, I actually like a cooking class. Guys, show us how are you doing? Hey, guys. I didn't get the material, so. Ooh. A ver. Let's see who gets the most DNA or the best precipitate. Uno igualmente podría. A ver quién tiene más precipitate. Yes, smash it up all the way. Uno podría hacer trampa y meter una licuadora. You could, yeah. I mean, that's another way. ¿Qué podría? Hacerlo en la licuadora. Pero qué flojera limpiar la licuadora después. So right now we're just smashing this, so it's easier to filter it. You're breaking also the membrane like that as well, like physical. Claro. So the best you do it, like you will get better results. Yes, yeah, so you're also making the membrane, as Yara says. Then we'll give it a little boost when we add the detergent. A ver, ¿cómo se ven sus bolsas? A ver, ooh, nice. I want to see the banana part one. Where's the banana? Ooh, yeah, fast. You will get a lot of DNA. Se comió la otra mitad. Yeah, you ate it. Yeah. Yeah, because it's lunchtime, I mean. Yeah. Nice. Does anyone have another fruit? Like, I don't know, like crazy fruit? Yeah. Como, like something soft. O capaz, do it. I have
I never heard of apple. An apple, I don't know. Like, it's hard to, like, crush, I guess. It's hard to, yeah. Yeah. Okay. ¿Ya lo tienen aplastado? Muy bien. Si ya lo tienen súper aplastado, ¿qué, cuál es el siguiente paso? Vamos a, acá dice añadir aproximadamente 10 mililitros a la extracción de la bolsa. Pero como no tenemos algo para medir, podemos ir calculando. Así que cuidadosamente abran su bolsa. So carefully just open up your bags. It says to add 10 milliliters of our extraction mix, but we don't have a pipette or measuring devices, so we're gonna eyeball it. So just be super gentle, be careful. No se vayan poniendo de poquito a poquito. Don't put too much. I don't know, I'll try out with a few drops first. ¿Quién me puede decir? Bueno, ya, ¿quién me puede decir qué es lo que va a hacer el detergente? ¿Va a romper la membrana lipídica? Sí, el detergente va a romper la membrana. ¿Y cómo va a hacer esto? Creo que disminuye la tensión superficial de la membrana y por eso la se puede, y por eso podemos liberar los ingredientes. ¿Qué ingrediente tiene los detergentes que interrumpe la membrana celular? ¿Se acuerdan? Do you guys remember what ingredient detergents have that disrupts the cell membrane? El surfactante. Exacto, el surfactante. El surfactante es básicamente tiene como la misma estructura que un fosfolípido. Y cuando mezclamos con la membrana celular, va a empezar a meterse entre medio de las proteínas que nos harán y la vamos a meter. ¿Ya tienen la mezcla? A ver. Sí. Maybe we can have a screenshot with Can somebody take a screenshot? Todos agarrando sus bolsitas. I don't know, no sé qué le pasó a mi pantalla, pero no lo puedo asegurar. Yo voy a intentar, pero a ver, ahí va. Everyone show their your. Can you show your little bags with fruits? Nice, I can see some. Wow, look at that. There. Okay, when everyone is ready, we'll like take a screenshot. Okay, I can start. Oh no, I cannot do it. It's not allowing me to take a screenshot. I'll have to do it with my phone. Or maybe if someone can, somebody, it would be nice. Otherwise, I'll do it with my phone. Okay, say cheese. Nice. Yay. Ooh, I can see like all ranges of colors, I think. Nice. You don't want it to be too light, but you don't want it to be too concentrated either. Yeah. Nice. Great. So in this mix, we already said what the detergent is doing. In this mix, we also have the salt. Can you guys tell me what the salt is doing in this case? ¿Me pueden decir para qué pusimos la sal acá adentro? La mezcla, ¿se acuerdan? What is the salt doing? Para poder superar el ADN a la fresa, o sea, al agua, o sea, que se traiga. Ajá, sí, cuando podemos, bueno, el sodio que es Na plus, right? That's going to interact with negative DNA. Entonces, en este caso, la sal está interactuando con la carga negativa del ADN. Así lo va separando del agua. ¿Ya? Bueno, yo tengo el mío súper mezclado.
Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ahora vamos a agarrar nuestro filtro, ya sea, no sé si tienen filtro o alguna tela, algo donde puedan filtrar su mezcla en un vaso. Un filtro y un vasito y cuidadosamente vayan filtrando la mezcla. Pero ojalá que no funcione este filtro. Oh, I'm regretting not having the materials. Oh. I'm also feeling hungry. I'm getting hungry with these strawberries. It smells really good. All right. Please, I hope I don't spill. Are you guys filtering now? These filters are very delicate, so they've gotten like a tela or algo. Okay. How are you guys doing? Are you having trouble with the filters or is everything going well? Has anyone already made a mess? Me. See, I can see some nodding there. What happened, Jessica? Are you doing all right there? Also, if you guys are using a filter like I am, it's a little messy. Silvia, tienes. It's just that I don't have a Ziploc box. A Ziploc. Small egg. Yeah. And I did like a hole and. Oh, no. Yeah. You can also squeeze the filter, like a squeeze. Yeah. You have to. It will like leak from the bottom. Sí, eso es lo que estoy haciendo yo, porque igual se ve. Tipo que se me rompió el filtro porque es muy pesada la mezcla, obviamente. Entonces vayan exprimiéndolo un poquito. Yeah, you can squeeze it like that. Yeah, don't be afraid to be messy. Yeah, it's okay. Just keep your laptops away. I'm gonna use another filter though. ¿Cómo va el plátano, Silvia? Silvia is super red. It smells like everything. Yeah, we need to eat it. Is it filtering though? I don't know. Is it going down? Yeah, that's why I'm squeezing. My filter just got destroyed and all the mixture end up inside the cup. Oh no. Yeah. If filters are not working, si tienen así, if you guys have like an old shirt or something like a cloth that you need, you can put all that mixture and kind of like squeeze it. Or even I think a paper towel, those that you use to, like you can like fold it and then you have like a double thing and then you put it there. Si su filtro no está funcionando y tienen algún, no sé, una polera vieja, un trapo, paper towel, algo así, pueden usar igual y como tipo poner su mezcla ahí y un poquito, porque igual a mí como que esto. We can have prices for the messiest one, the cleanest one. A ver. Was anyone able to filter it so far? Or is everyone struggling? Is there one person that has filtered? ¿Hay alguien que ya lo haya filtrado así por completo? No. I think Araceli is doing very well. It looks like she's already,
She has some there, right, Araceli? Nice. A ver. Can you show it? Oh, nice. I think you need more than that, though. Like, I think you'll need more. The more you have it, the better, like, effect you will. Ooh, wow. Simon has a lot. Like, what did you use? Is that a strawberry? No. What is that? That's not a strawberry. That's yellow. Okay. I use banana. Yeah. That's good enough. So what you can do now, you filter it, right? Ya lo filtraste. Ahora lo que vos puedes ir haciendo es, puedes ir añadiendo el alcohol poquito a poco. O sea, añadir un poquito y yes. Puedes ir viendo. Wow, qué rápida. ¿Qué usaste? ¿Usaste filtro? Ivana, igual. Muy bien, good job. Thank you. You have a lot. I don't know how you will precipitate all of that. Maybe like take an aliquot and... Because I do the tomato. Oh, you did tomato. Okay. Yeah. For those of you that did different fruits, can you find out how many chromosomes those fruits have? And let us know. Like the banana and tomato. Yo tengo súper poquito. Sí. Dale, tú puedes. Y no es el filtrado por completo, como que se me metió un poquito de si llega. ¿Cómo vas, Gabriel? Is your bag okay? Yeah, I'm doing from the beginning because I had a small problem with the filter. Bueno, está bien. Igual en un laboratorio real haríamos eso una y otra vez porque siempre nada funciona. Sí. Bueno, no eso, pero algún experimento. ¿No? Let's see who's doing it very fancy. Silvia, Araceli, very fancy. Silvia's approach. She has all the. She has a beaker. Is that a beaker? Yeah, she has a beaker. She has a funnel. Tiene el palito ese para filtrar. Is it okay if mine has some, I don't know how to say it, is it foam? Like espuma? I don't know. I think that should be fine, right? Yeah. Yo creo que está bien, sí. Igual el mío tiene un poquito. Mine also has a little bit. So if you guys already have the filter, if you were able to successfully filter it, si ya tienen el filtrado, pueden ir añadiendo el alcohol poco a poquito, añadir un poco e ir viendo. Mientras van añadiendo, pueden, o sea, pueden ver que se va precipitando. Van a ver como una cosita blanca, tipo algodón, como pelucitas, que se va a ir juntando o precipitando. It's the best part. Don't miss it. Don't miss it, yeah. If you can take a video as you do it, I would, but my hands are really dirty. Well, or we are recording the class, so like you should. Yeah, so when you guys start precipitating, if you can put it like by where the camera, your cameras are, maybe the camera will record it. Mientras van precipitando, se pueden poner sus pasos cerca donde está la cámara y es la cámara capaz se puede ir grabando. Bueno, yo voy a intentar con este poquito que tengo. ¿De alguien más sus manos están pegajosas? No, están sumamente pegajosas. I'm my office ball. Let's see if my work. ¿Quién ya tiene ADN? ¿Quién precipitó? No sé si se puede ver.
Yo, pero no creo que se pueda ver en la cámara. A ver. Pues, o sea, si tienes alguna pinza o un palito, puedes sacar el ADN con eso y puedes sacar, lo puedes meter en la cámara. O algún cuchillo, cuchara. Ahí está. No sé si es ADN o un pedazo de frutilla. Trata de pescarlo. If it's not precipitating, you should put more alcohol, I think. Yeah. If you guys had alcohol and it's not precipitating, keep adding more alcohol and keep swirling. It should be very clear. Yeah. Creo que sí. Voy a agarrar un tenedor. A ver. I think that I got it. A ver, ¿qué vas? ¿Quién? ¿Who said that? ¿Quién habló? Pedro, I think he has. A ver, ¿qué vas? Ooh. Wow, yep, that's it. Nice. That's what you should be getting. I'll show it closer to the recording. Wow. You can pin his video. I'm going to pin it. So. Wow, that's a lot of DNA. How much did you use? Can we see? Wow. Nice. How many strawberries did you use? Three. Two, three? Okay. Yes. Yeah, when I went to Colombia, I had some students that smashed like 8 or 7, so they had like. Oh. I'll try with more like later, and if other fruits. I mean, also if you keep adding more alcohol, like Fiara was saying, you can probably get more too.